Hello, hello, hello. Buenas noches, chicos. Hello, hello. Hi. Hi, teacher. Hello, Cristian. Teacher, no voy a encender la cámara. Tengo una cara de pocos amigos. Okay, Cristian. Okay. Trabajé. Okay. Hello. Yo también tengo cara de pocos amigos, me disculpan. Hello. Hello, Zulema, hello. How are Hello. you? Fine. And Fine. you? Fine. Yeah, I am tired, a little bit tired. Yeah, but I think everything is okay. Great. Thanks Bueno, for being me here. alegro. Thank you. Hello, Julia. Teacher, good night. Hello, how are you today? Fine. Fine, okay. Say hello to the other person is here. Nice Hi. to have you here. Okay. Thank you, Julia. Hello, Rosalba. How are you doing today? Hello, I am tired. Tired also, right? Yes. And you? But thank God you are here. Let's see. Hello, Balmore. Buenas Hi. noches. Hello, Hi. Andreina. Hello, hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Fine. Okay, great. Hi, Adriana. Hello, how are you today? So? Are you sick? Yes. Yes. Ah, so sad to hear that. Hope you get better, okay? You. Let me see who else is here. Gabby. Hello, Gabby. Hi. How are you, Gabby? Fine. And you? I am okay. Thank you so much. Thank you. Sandra, Carolina. Hello. Hello, teacher. How are you today, Sandra? I'm fine. And you? I am okay also, thank you. Jasmine Castro. Jasmine. Hello. How are you today, Jasmine? I'm fine today. How are you? I am okay also. Thank you so much. Thank you Thank for you. being here. Raquel, hi. Hi, Raquel Herrera. Hello, teacher. How are you today? Great. How are you? ¿Cómo está? Okay, great. Thank you. Lisandro. Hello, Lisandro. How are you today? Good. Hi, teacher Nicole. Good. I am okay. You are okay? Nice. Thank you for being here. Carla Raquel. Hello. Hello, teacher. Good night. How are you today? Good, teacher. Good. Yes. Okay. Nice to have you here. Great. Hello, everyone. Welcome to the class. I hope you are doing very, very well today. And let me share the screen. We are going to start. Look at what we have right here. Happy Tuesday. Así decimos martes in English. Tuesday. Happy Tuesday. Okay. Hope you are very, very nice today. Now, let's begin with the class, right? ¿Qué estuvimos estudiando el día de ayer, guys? ¿Alguien se recuerda? Someone can help me? Someone? Where are you from? Exactly. Where are you from? Y si yo les digo, where are you from? ¿Cuál puede ser la respuesta? I am from El Salvador. Exactly. Good job. Excellent. I am from El Salvador. Excellent. Okay, Brenda. Okay. There's no problem. Okay. Great. So that was the topic of yesterday. And we were also studying about this conversation, right? Do you remember that that was part of the homework assignment?
This was part of a homework assignment. Now, did you do the homework? ¿Hicieron la tarea? O hasta ahorita. Yes. Ay, la tarea, right. No me acordaba que estaba. ¿Sí lo hicieron? Yes. Yes, okay. So, entonces, si lo hicieron, let's begin with that homework assignment. ¿Quién me puede ayudar a decirme toda la primera? Ayer lo vimos, pero para hacer un review. ¿Quién me puede ayudar con la primera? ¿No volunteer? Voy a intentarlo, teacher. Okay, that's the attitude. Go ahead, please. Es que me cuesta pronunciar. Hirokis, algo así. ¿Sería? Hiroshi. Hiroshi, exactly. Are you and Mike from Japan? Ajá. Remember, English tiene un rhythm, ¿ok? Entonces, si es pregunta, are you and Michael from Japan? Are you and Michael from Japan? Exactly, good. Continue, please. Yes. Yes, where? Are you from Tokyo? ¿Cómo fue? One more time, please. Oh, we are you from Tokyo? Okay, ¿qué piensan de eso? We are. Are you? Exactly. ¿Por qué? ¿Por qué ocupamos are you? Para you es are. Exactly. Good answer. Thank you. Entonces ocupamos el verb be. Y el verb be para you es are. Okay. Entonces sería are you? Are you from Tokyo? Exactly. Con la intonation. Nancy, ¿cómo sería? Okay. Are you from Tokyo? Great. Thank you. Aha. Let's continue. No, we are from Kyoto. Kyoto. Great. Exactly. Yes, yes, yes. Thank you so much. Good job. Thank you, Nancy. Recuerden aquí, muchos se pueden preguntar por qué estamos ocupando we are not, we are from Kyoto. ¿Por qué? Ah, recuerden, aquí estábamos hablando en plural, right? Estábamos hablando de you and Michael, y son dos personas. Entonces, hablamos en plural y decimos we are not, we are from Kyoto. Okay, let's see, number two, who can help me? Do I have a volunteer? Thank you, Rosalba. Go ahead, please. Is Laura from the USA? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Continue, please. Faltan dos más. Tío. Ah, sí, es cierto, perdón. ¿Is Laura's first language Italian? No, it isn't. It is English. Oh my God, Rosalba. Yes, you did it great. I like your pronunciation a lot in your intonation. I like it so much. Thank you, thank you, thank you. Good job. Excellent. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, por las respuestas que nos dio Rosalba? Se me olvidaba mencionarles. Recuerden que en la plataforma tienen tareas también. Ahora, alguien de aquí me hizo una pregunta que en la plataforma no, justo creo que era en esta conversación, en la número 2 creo que era, ¿verdad? Yes, en la número 2. Aquí creo que es la segunda participación. La de no, she's not from the UK. Era esa. En la plataforma, no entiendo yo por qué no reconoce she is not. Solo reconoce la contracción. ¿Ok?
Solo reconoce la contracción, no sé por qué. Les digo para que si ustedes ya sabían la respuesta o ya habían intentado y no sabían por qué les daba error, ahí está. No entiendo por qué no agarra como el separado, she is. Solo agarra contracción, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo la actividad en la plataforma. Es en la conversación número 2, la primera participación de B. Esta, she, no, she's not. She's from the UK. En esa. Okay? Great. Now let's see. Number 3. Do I have a volunteer? No? No volunteer. Okay. No problem. Let me choose my volunteer. Angel. Hello, Angel. You are my volunteer. Hello. Okay. Yeah, okay. Okay. Can you help me with number 3, please? Okay. ¿Se me escucha ahora? Yes. Okay. Italy and Carlos from Mexico. One more no, time, please. They're not. Número uno, ¿cómo es? Arcelina and Carlos from Mexico. Great. No, they're not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is it your first language Spanish? Yes, it is. Excellent. Thank you so much. Thank you, Angel. Así sería la tercera, okay? Are Celine and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay? Ahí tenemos la respuesta. Si lo hicieron, good job. En la plataforma les va a ayudar ya que tienen las respuestas. Okay? So now we are going to practice these conversations. So let's begin. En la conversación número 1 me va a ayudar Carla Raquel. Thank you so much, Carla, for being my volunteer. And also Lisandro, because Lisandro is thinking, okay? Lisandro is thinking. Entonces, vamos a tener a Lisandro y a Carla Raquel en la conversación número 1, okay? So, okay. Go ahead, please. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Lisandro. Se durmió. Yes, we are. Lisandrito aparezca. Yes, we are. Ajá. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Great. Thank you so much. Thank you, thank you. Good. Thank you. Now let's see conversation number 2. It will be for Sandra Carolina and Julia, please. Is Laura from the USA? No. No. It's not. Is from? It's not. Is not? She from? She from? The? London. Okay. Sería la número B, porfa, Julia. No. Ah, pero es que ahí no sé. It's not. It's okay. Not. Tranquila. She. It's not. She's from. Okay. Hello. Okay. Espérenme un momentito. Julia. Persona que le está ayudando, Julia, porfa. Hold on, okay. Déjeme que ella haga el ejercicio, porfa. Le agradezco mucho que le esté ayudando, pero deje que ella haga el ejercicio, okay. Para que ella pueda practicar, okay. Thank you for being there. Supporting Julia. Thank you so much. I appreciate it a lot. Okay. So, Julia, please, go ahead. La letra B, porfa. Usted, solita.
Is not she's from? Ah, sería no. ¿Y después de quién estamos hablando? ¿Y Laura? De Laura, exacto. ¿Y cómo reemplazamos a Laura? ¿Por? She. She. Ajá, exacto. She's not. Y great, she is not. Okay, continue, please. She's not. Uh-huh. Is from. Ay, sí, ya no me la sé. No sabe. Okay, no hay problema. She's from the UK. The UK, the UK. Exactly. Thank you, Julia. Let's continue, Sandra, please. Is she from London? Go ahead, Julia, please. Wow. Does she? Ajá. ¿Cuál es el verbo que ocupamos para she, Julia? ¿Te recuerda? Wow. Estoy despistada ahorita. Ok, don't worry. Entonces, concentrémonos, llamemos a la energía en inglés y concentrémonos, ¿ok? Recordemos, tenemos tres verbi en inglés. Am, is, and are. Is. Great. Mm-hmm. Entonces, is. ¿Cómo sería? Does she is. Ah, sigamos. ¿No sabe cómo decirlo? Uh-uh. No, ok, gracias por decirme. Entonces sería, but her but parents are from are Italy. From. Digámoslo ahora, todos juntos. Yes, she is but her parents uh-huh. are from Italy. Great. Ah, let's continue. Italy, bueno, si ahí nos, ajá. No sé. Aquí tenemos un espacio. ¿De quién estábamos hablando, Julia? De hey, de Laura. Ajá. She. Aquí dijimos, sí, ella es. Pero sus padres, los papás de Laura, son de Italia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿de quién estábamos hablando? Laura, de she. Ajá, ¿estábamos hablando de Laura o de sus papás? Bueno, empezamos hablando de Laura y después de sus papás, ¿verdad? Exacto, entonces acabamos de hablar de sus papás, de uh-huh. ellos. Uh-huh. ¿Y cómo reemplazamos ellos en inglés? They. Great. Exacto, con they. Entonces, they y el verb be de they, ¿cuál sería? Is. Is. Ocupamos they is or they are. ¿Cuál de los dos? Is o are. 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 Ajá, entonces, ¿cómo are. Sería? Sería. Tranquila, tranquila, no se me sienta presionada, ¿ok? They are. They are. Uh-huh. No, from the UK. Uh-huh. UK, no sé cómo. U, decimos UK. Originally. Originally. Great. Thank you so much. Let's continue, Sandra, please. Is Laura's first language Italian? Julia? No. Is. Is no. It's not. Ajá. Después, entonces. English. Ajá, sería, ¿de qué estamos hablando? De language, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo reemplazamos language por un sujeto? Mm.
¿Alguien que le ayude a Julia? It is. Exactly. Entonces sería, no, it's not. It is English. Okay. It's not. ¿Todo great, Julia? ¿Todo bien? ¿Entendimos? Sí. ¿Sí o no? Un poquito. Es que no he hecho la tarea realmente. No okay. Tuve tiempito. Okay. Está bien, Julia. Entonces, para la siguiente, hacemos la tarea y si tienen preguntas, me lo dicen, ¿ok? Recuerden, chicos, que ahí tenemos el grupo. Me pueden hacer preguntas si quieren en el grupo, si quieren me escriben en privado y yo se las contesto, ¿ok? Great. Thank you so much, you too, Julia and Sandra. Thank you so much. Let's see number three. The other example. Let me see. Here we have... Let me see. Yes? ¿Quién dijo yo? Yo, Crisia. Okay, Crisia. Thank you so much, Crisia. Crisia and Alexandra, please. Alexandra Yanira. Number three, please. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. ¿Cuál es el verb que ocupamos para first language? So, it's your first language Spanish? Yes, it is. Exactly. Thank you so much, you too. Okay, guys, ahí está la tarea. ¿Preguntas con respecto a alguna nueva palabra, pronunciación o algo que no les haya quedado claro? No questions. Teacher. Yeah. Con la first language es it o solo it. Esta, la que empieza con so. El subject, ajá, so. Iría. So it is. Is it. Solo iría is. Solo is. ¿Por qué? Is. Ajá, solo is. Ah, esto es. Okay. Ok. Thank you. You're welcome. Iría solo is porque el sujeto en esta pregunta es first language, your first language, ¿ok? Y recuerden que your first language podemos reemplazarlo por el sujeto it, ¿ok? Entonces sería, so, is your first language Spanish? Yes, it is, ¿ok? ¿No más preguntas, chicos? ¿Todo claro? Clear as water. Or as horchata. Teacher. Yes. Teacher, ¿cuándo tenemos examen? ¿Cuándo nos va a hacer examen? En la plataforma. Justo este viernes, esta semana toca examen. ¿Ok? Vaya. Es para que y para que se expresen las compañeras, por eso lo estoy preguntando. Tan malo, Lisandro. Recuerden que tenemos actividades también en la plataforma, ¿ok? Que van con cada clase, ¿ok? Thank you so much, Lisandro, for asking. Justo esta semana, recuerden que les dije, tenemos midterm. En la plataforma lo van a encontrar. Y vamos a evaluar todo, ¿ok? Todo. Tenemos midterm. Teacher, ¿cómo es que pronuncia Italian? Así, Italian o Italian. 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 ¿Y la primera palabra de Hiroshi? Así. Hiroshi. Hiroshi. Yes. Thank you so much. Okay, so we are clear on this. Let's continue with this. Look at this question, the question that I have right here. What do you know about stress? Ajá. ¿Qué saben acerca de stress? ¿Alguien sabe qué es? Stress. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Ah? ¿Qué se le viene? ¿Nada? Nada. ¿Calle? ¿Sorry?
como calles, lugares. Calle. Calle. Okay, yes. Probably it is. Probablemente es por la palabra street, right? Street. Street, ajá. En inglés, calle lo decimos street. Thank you so much, Rosa. Ajá, puede ser. En inglés, esta palabra stress tiene dos significados. Uno puede ser estrés o también puede ser como un acento. Recuerden, quiero que quede esto claro. En inglés nosotros no tenemos acentos, como en la palabra continuación, que le ponemos tilde o acento en la O. Continuación. En inglés esto no existe, porque en inglés no decimos continuation y le ponemos tilde a la O, ¿verdad? Esto no existe en inglés. Escrito, el acento no existe, pero sí lo tenemos en pronunciación. Y es lo que le llamamos stress. A eso en inglés le llamamos stress. Ese acento que le damos en la pronunciación, pero no existe en la escritura. ¿Ok? No existe en escritura, pero sí en pronunciación. Vamos a ver un video con respecto al stress in the words. Y si tienen preguntas, después del video me las dejan saber, ¿ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeat. Okay, that was the video. ¿Entendieron el video o quieren que lo ponga one more time? One more time. One more time. Okay. Great. Thank you for telling me. Here we go one more time. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30,
13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating this. Okay. So there you go. What about now? ¿Entendieron el video? ¿O quieren que lo ponga one more time? Yes, teacher. No, teacher. That was enough. Yes, no. Yes, Rosalba? No more? Yes. ¿Otra vez el video? Teacher, teacher. Yes. Es que respondemos todo lo que hablo. Creo. Lo mejor okay, es que usted no lo explique. Yes. Okay. Exacto. Thank you so much, Lisandro. That was great. Si ustedes me dicen, no me estoy durmiendo. Yo lo hago. Exacto. Thank you. Entonces, chicos, como ya les dije, el estrés existe solo en la pronunciación. Como se pueden dar cuenta y como lo dijo el muchacho en el video, solo podemos tener un estrés por palabra. Si tenemos dos, se le llama secondary stress, pero solo pasa con palabras largas. ¿Okay? Y el secondary stress es obviamente más bajo que el primero. Yes, Alexandra, tell me. Me perdí. ¿Qué significa stress? Stress es en español como el acento en la pronunciación. Ese énfasis que le damos a las palabras, que le damos en pronunciación, porque en escritura no existe. ¿Quedó claro? Sí. Ok, great. Es como la mayor fuerza de voz, teacher. Great, exactly. Thank you so much, Lisandro. Entonces, entonces, como lo dije, solo existe un stress por palabra. ¿Se dan cuenta aquí a dónde está esta chibolita? Ahí es donde vamos a dar el stress. En este caso, la pronunciación para el número 13 sería 13. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? 13. Hacemos énfasis en el teen. Ahí dejamos caer el stress. Ahí va la mayor fuerza de voz. ¿Qué pasa con 30? Con 30 ya no lo hacemos en la última I, sino que va en la primera y sería 30, ¿ok? 30, va en la primera, porque no decimos 30, right? Decimos 30. ¿Se dan cuenta? Sería 13 y 30. Quiero que vean una vez más cómo ponemos la lengua entre los dientes para pronunciar estos dos números. Con 13 ponemos la lengua en medio, retenemos el aire y lo dejamos salir. Sería 13. ¿Ok? Look at my lips. 13. 13. Y si se dan cuenta, el stress de la palabra lo tiene teen. 13. Diferente es con 30. 30. ¿Ok? Ahora, vamos a pronunciar las demás. 15 y 50. 15. 15. 14 y 40, perdón. Sería 14. Y 40 sería 40. Exactly. 40. ¿Ok? 15 y 50. 15. 15. Y el otro, 50. 50. Exactly. 15. Vamos con 16 y 60. 16. 16. Y 60. 60.
Exactly. Now let's see. ¿Quién me puede ayudar con 13 y 30? Who can help? 13. 13. Okay. Go ahead, Rosa. Elba, please. 13 sería 13. Mm-hmm. Ok, vamos a darle extra énfasis a ese teen. 13, ok. Ajá. Y en la otra 30 se dice 30. Great. 30. In that way. Thank you so much. What about you, Sandra? 14. 40. Ah, great. Thank you so much. Lady, please. 15 and 50. 50, exactly. Thank you. Let's see another person, please. 16. 60. 60. Exactly. Look at it. Good pronunciation. 16, dijimos, right? ¿Vieron esa entonación? 16 y 60. Great. Good job. I like it a lot. Ok, les traigo esto. Quiero que lo vean. ¿Qué es esto? Estos son los símbolos fonéticos que ocupamos en inglés. En inglés, no quiero que me los engañen y les digan que existe esto para enseñarles la pronunciación. Esto no existe en inglés, ¿ok? Esta pronunciación no existe. Para enseñar pronunciación, ocupamos estos símbolos de aquí. Miren. ¿Se dan cuenta? Estos símbolos son para la pronunciación. ¿Se dan cuenta? Esta rayita que tenemos aquí arriba. Este es el stress. El famoso stress, lo que estamos estudiando. Entonces, si yo pongo el stress aquí, quiere decir que va a recaer en la letra, en la vocal que le sigue. Pongo yo aquí y la siguiente vocal es esta. El stress va aquí y cae aquí en la pronunciación. Entonces sería 15. ¿Se dan cuenta? Aquí está el stress y decimos teen. Miren aquí. Aquí tenemos el stress. Cae en la primera I. Entonces sería 50. ¿Ok? ¿Cómo le llamamos a esto? A esto se le llama IPA. IPA. ¿Qué significa IPA? ¿Alguien sabe? IPA. ¿O no tienen idea? ¿No? No idea. No idea, sorry. It will be International Phonetic Alphabet. ¿Okay? Eso significa International Phonetic Alphabet. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento con respecto al stress en las palabras? Yo sí. Quisiera saber que, por ejemplo, ahí está que el mayor acento, el stress, va en la última parte de la primera palabra y en la primera de la segunda. Entonces, ¿es una norma? O sea, ¿siempre va a ser así o solamente en este caso los números que estamos viendo? Excelente pregunta. Good question. El stress en inglés existe en cada palabra que decimos. ¿Ok? En cada palabra, en todas las palabras va a haber stress. Pero ¿por qué les estoy enseñando yo ahorita solo con los números? Porque ahorita le estamos dando extra énfasis. Lo que hemos venido estudiando son números también. Entonces, quiero que aprendan la pronunciación correcta de los números. Por eso ahorita estamos viendo solo el stress en los números. Pero el stress existe en todas las palabras. ¿Ok? En todas las palabras que decimos. Por ejemplo, ¿de dónde saco yo estas,
estas letritas que ustedes ven aquí. Yo ocupo este diccionario que se llama Dictionary of Cambridge o Cambridge Dictionary. Y por ejemplo, la palabra que yo les di, international. Aquí la tenemos, international. Para saber su pronunciación, miren aquí, y les da uno, por si ustedes quieren curiosear e ir a ver, les da dos tipos de pronunciación. Como ya se los mencioné, tenemos británica y americana. Entonces, miren aquí, voy a copiar y lo voy a llevar a la presentación para que lo vean más grande. Aquí, hoy, aquí tenemos esto. Quiero que vean y que me digan ahora que ya saben a dónde está el estrés, cómo lo identificamos. ¿A dónde ven el estrés ustedes aquí con estos símbolos fonéticos? Antes de la N. En la segunda sílaba. Exacto. Justo aquí, ¿verdad? Entonces nosotros ahí, en esta A, recae el estrés. Entonces diríamos international. Como que si escribiéramos la famosa tilde en español. Así. Obviamente en escritura no va así, pero en pronunciación sí va así. Sería international. ¿Ok? International. Así sería. ¿Se dan cuenta aquí? Justo aquí va el estrés y cae cabal aquí. International. Este símbolo de aquí es international. ¿Ok? Great. Excelente pregunta, Zulema. Good question. Excellent. Thank you so much. Entonces, chicos, preguntas. ¿Otra pregunta? ¿O quedamos todo claro? ¿Con la pronunciación, con el stress de las palabras? ¿Yes? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, todo claro. Entonces, let me see. Here we have this thing. Vamos a ver una vez más este video con la pronunciación. Quiero que pongan atención porque después les tengo una sorpresa. ¿Ok? Una sorpresita. Ojalá que les guste. Yo sé que no, pero espero les guste. Entonces, vamos a ver el video. Pongan atención, por favor. Y después vamos a la sorpresa. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website, bookaroo.com. After you record yourself. You... Okay, guys. So, ahí está el videito. Okay?
Preguntas con la pronunciación de los números. You will need con to lo que vieron en el video. ¿No preguntas? Pasamos no, directo a la pregunta. One question. Yeah, tell me. Go ahead. And for example, in 100, it's really necessary to say like 102, or I can say 102. As you could see right here, here we have the N between parentheses. So if you want, you can use it. If not, there's no problem. Okay? Okay. Thank you. You're welcome. Good question. Okay? So no more questions? No más preguntas? Teacher, yeah. ¿Podría repetir 80, por favor? ¿Quiere que lo diga sí. yo o quiere que se lo ponga en el video? Que me lo diga usted. Okay. Es, que, yes. es que yo lo escuché de una manera y no... no sería no sé. 80. 80. Okay. 80. Dígame, Balmore. ¿Está bien ahora, Adriana? Sí, sí, sí gracias. Okay, great. You're welcome. Dígame, Balmore. Mi pregunta es, cuando usamos números, ¿hay diferencia cuando lo decimos en edades? Cuando lo decimos en números, en años, ¿nos podría indicar esa diferencia, por favor? ¿En edades y cuando lo decimos en años? No, no existe ninguna diferencia. En pronunciación, los números van a ser pronunciados de la misma manera. ¿Okay? Si yo digo, for example, I am 21 years old. ¿Okay? I am 21 years old. Ah, y puedo decir también, we are in 2000, for example, este es un ejemplo, 2021, en el año 2021. ¿Se dan cuenta? La pronunciación es la misma si yo digo el año, así yo digo mi edad. I am 21, we are in 2021. ¿Ok? Vaya, otra pregunta. Yes. Vaya, yo en algunos casos he visto, por ejemplo, alguien menciona 1999 y dicen 1999, pero si usted lo lee, también él se lo puede decir diferente o lo puede siempre así partir en dos. Sí, ajá. Ahorita no les expliqué bien acerca de eso porque ahorita llegamos hasta el 100, pero sí, okay. Vanore, se puede dividir. Le puede dar un ejemplo así, pero no quiero que me lo tomen tan en serio porque es como vamos a ir un poquito más adelantados ahorita, ¿ok? Entonces, un ejemplo. Así como dijo Balmore, está este ejemplo. Podemos pronunciarlo de dos maneras. Podemos decir 1998, que sería decir así 1998, o podemos separar los números. Así. Podemos decir 1998. 1998. Separamos los dos números. En español no se puede porque diríamos 1998. ¿Okay? Pero en inglés sí es posible decirlo de ambas maneras. ¿Okay? De las dos maneras está great. Está correct. ¿Okay? Thank you so much, Valmore. Do you have any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? No. No more. Va, vamos a la sorpresita. Great. Here we have surprise. So please, I want you to take one notebook, one pen or pencil, and be ready, okay? ¿Qué vamos a hacer? Una práctica de dictado de números. Fácil. Les voy a dictar solo 10 números. 10 números. Facilitos, okay? So please, have your notebook, your pen or pencil and be ready. ¿Qué va a pasar después? Cuando terminemos ya el dictado, me van a mandar una foto y yo les voy a mandar las respuestas, ¿ok? Para que ustedes miren si estuvo bueno, si no estuvo bueno, aquí fallé, aquí no, ¿ok? Voy a repetir los números dos veces. Después los voy a repetir todos de un solo para que ustedes nada más revisen si están bien o no están bien. Okay, great. So I think that we are ready to start. Okay, let's begin. Number one, 150. 150.
Number two, 15. 15. Number three, 67. 67. Number four, 77. 77. Number five, 40. 40. Number six, 100. 100. Number seven, 29. 29. Number eight, 35. 35. Number nine, 88. 88. And the last one, number 10, 95. 95. Okay, voy a repetirlos ahora todos de un solo. Okay, here we go. 115, 15, 67, 77, 40, 100, 19. No, sorry, it was not 19. It was 29. Sorry for that. 29. 35, 88, and 95. Okay? Now, ¿todo claro, chicos? Yes? Okay. So now, please, take a picture and send it through WhatsApp. Porfa. Mándenla al grupo. Please. I'm sorry. Yes. Alexander? I don't have paper in the notebook with me, and I don't listen one number. Yeah, which one? ¿Cuál? I think it's the second number. The second number. Ok, voy a repetir entonces, chicos. El segundo y el ocho. El segundo no lo escuchó Alexander y el ocho Brenda. El segundo es 15. Ok, Alexander. There you go. Brenda, el número ocho es 35. Ok. There you go. Voy a esperar a que manden la foto y yo les voy a mandar las respuestas. Se mandaron varias. Quiero ver cómo van. Lisandro, Ángel, Carla, Adri, Rosalba, Raquel, Crisia. Lo hice en las notas, teacher. Ok, no hay problema, Crisia. La cosa es que lo hizo. Uy, Cristian no lo hizo. ¿Ah? Cristian no lo hizo. ¿Cómo no? Ahí mandó la captura. Ok. ¿Quién es esta persona? Esta persona que voy a mandar así el puntito. Me dice el nombre, porfa. ¿Quién es esa persona? Ahí en el grupo mandé una foto. Mandé un punto con una foto. ¿Quién es la persona que mandó esa foto? ¿Me pueden decir, porfa? Es Brenda. 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 Yes. Okay. Okay, good. Thank you so much. I like it. That is why I was asking. Brenda. Okay, thank you so much. ¿Alguien falta de mandar la foto? ¿O estamos ready para mandar las respuestas?
Ah, aquí estamos teniendo más. Good. Creo que la mayoría salió bien. I like it. De la respuesta, teacher, los que las mandan ahorita es porque están copiando. Exactly. Good. Este Lisandro sí que es malía, va. Ay, Lisandro. Vaya, aquí están las respuestas. Ahí van. La revisan. Miren ahí si fallaron o no fallaron. Si sí o si no. Les va a quedar tarea para mañana. Desde ya les estoy advirtiendo. Mañana vamos a tener otro, pero el otro no va a ser con números así, escritos, sino que el de mañana va a ser con letras. ¿Ok? El de mañana lo vamos a tener con letras. Así, por eso es que yo estaba preguntando quién era esa persona. Micho, porque también le envié número y letra. Yes, I noticed that. Yo lo hice en letras también. Exactly, good. That was great. I like it. Se me adelantaron para el de mañana. Pero great. Entonces, tarea. No hace caso, teacher. No hace caso. No hace caso, teacher. Ya es avaricia, teacher. Las que enviaron con letras, avaricia ya. Ah, ya ven, aprendan de ellas. Ellas van un paso adelante. Y que no, yo puse atención si era el número o letra, entonces puse las dos. Ajá, ven. Congratulations. Good. Entonces, tarea para mañana, va a ver. Van a tener este video que ven aquí, en la plataforma lo pueden encontrar. Si no lo ven en la plataforma, me dicen y les mando yo el link. Van a estudiar los números, la escritura de los números. ¿Ok? La escritura de los números para mañana. ¿Por qué? Porque mañana ya no les voy a dictar 10 números. Mañana van a ser 15. 15 números, ¿ok? Para mañana, entonces, tenemos práctica de dictado. Con la letra... Hasta 100 sería, 100. Sí, estudiémoslo hasta 100. Hasta 100. Zulemita, mucho, Zulemita. Hasta 100. No, Zulema a tiempo dijo, ¿no? Porque yo les iba a decir hasta más. Pero está bien, hasta 100. Hasta 100. Sorry. No, 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 that's okay. Hasta 100. Les voy a adelantar un poquito. Hoy es lunes. Hoy es martes, va. Hoy es martes. Mañana miércoles. Ajá, mañana miércoles vamos a tener dictado con letras. Jueves, el último día, vamos a tener dictado de palabras. ¿Ok? Para que vayan estudiando desde ya. Dictado de palabras para el jueves. Voy a ir dictando letra por letra y ustedes van escribiendo. ¿Ok? Para que vayan estudiando desde ya. Así que esa es la tarea. Espero verlos el día de mañana. Listos. Ready. Estudiados. Y ready to get a 10, right? Listos para sacar un 10. ¿Ok? So guys, I think that is going to be all for today's class. If you have questions, remember, you have here my number, so text me, and I will be answering your messages, okay? So, that will be all for today. Bye-bye. Bye-bye. Tomorrow. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye-bye.